Reprenem ja el fil de En Connexió i amb els ulls posats en la cartellera cinematogràfica perquè esta setmana s'estrena en Fuera de Juego, una pel·lícula, com se poden imaginar, pel títol està relacionada en el món del futbol i més concretament en el negoci dels fitxatges. Hi ha un metge argentí traumatitzat pel futbol des de menut, un representant de jugadors de tercera divisió que creu que ha trobat l'oportunitat de la seva vida i una jove promesa del baló, a més d'altres personatges que giren al seu voltant en esta comèdia amb alguns tocs dramàtics. I esta vesprada ens acompanyen al plató el director David Márquez, l'actor Fernando Tejero i l'actriu Laura Pamplona. Molt buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias a vosotros. Primero de nada, vaig a preguntar-li al director que ens conte de què va esta pel·lícula, de què va En Fuera de Juego. De què va? Bueno, lo has contado muy bien, tú ahora. un breu resum. Pues básicamente de esto, de un representante de tercera que de repente se encuentra con un billete de lotería, según cree él, que es que ha firmado con un jugador argentino, un chavalín, que de repente pretende el Real Madrid. Uh-huh. Entonces, también junto con el chaval viene otro representante que firmó en Argentina. Y bueno, entre ellos dos pues se tienen que entender para... Al principio se odian un poquito y luchan contra los grandes representantes que, uh-huh. que se mueven por aquí, de los grandes fichajes. Pues anem a veure. A ver, Fernando, Laura, ¿qué papel juegan vuestros personajes? A ver. Pues yo soy Javi, que es como bien ha dicho David Márquez, de pequeño quiere ser futbolista. Y por culpa de una lesión no puede ser futbolista, entonces yo creo que pretende vivir de su pasión, que es el fútbol, y se hace representante. Uh-huh. Pero es un representante del 3 al 4 que va fichando a críos por campos de tercera, engañando a los padres de los críos, creándoles expectativas que luego posiblemente no cumpla. Y entonces, cuando está a punto de tirar la toalla porque se va a quedar sin profesión y sin mujer, pues le mandan un fax diciendo, bueno, pues que a un chaval que fichó hace muchísimo tiempo en Argentina, el Madrid está interesado en él. Uh-huh. Y su sorpresa es que este chaval, cuando viene de Argentina, pues viene con otro representante, que no es representante, que es un representante por circunstancias, y es esa lucha entre los dos, se ven metidos en situaciones patéticas, que muy agradables y muy simpáticas de cara al espectador. Y bueno, y luego también se ve la parte personal de estos dos. Está la parte profesional y luego se ve la parte personal de estas dos criaturitas. Ahí es donde estará el jugo de la peli, yo me claro, imagino, ¿no? Sí, que bueno, que en realidad Javi yo creo que es un superviviente y es un español, y podría ser un españolito de a pie, porque el fútbol mueve tanta pasión que yo creo que más de una mujer se quejará. Y en alguna ocasión le habrá dicho al marido el fútbol o yo. Pues muchas, esto, seguro que muchísimas. Pues a Javi le pasa un poco lo mismo y cuando se da cuenta, pues casi ha perdido su matrimonio. Y Laura, actriz alicantina, a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu papel por aquí entre hombres? A ver qué no pasa aquí en el mundo del fútbol. No, yo soy su hermana en la película. Bueno, sí, somos hermanos. Aunque parezca mentira. No sabía qué papel tenía, digo. Y bueno, sí, somos hermanos y en realidad, pues soy un poco más madre que hermana. O sea, soy esa hermana que le echa un cable siempre a él, ¿no? Y que está cuidando por él y por su mujer, por todo. Bueno, esa hermana protectora que siempre está ahí, que es difícil entre chico y chica, normalmente son siempre dos hermanas y tal, pero bueno, está muy bien. A ver, ahora la pregunta del millón. ¿Vais a hacer, bueno, habéis hecho una película de fútbol? ¿Os gusta el fútbol? ¿Sois aficionados a este deporte que tanto triunfa? Yo no. Pero aparte me estoy planteando seriamente que debo de tener una cuenta pendiente con el fútbol porque es la cuarta película que hago sí, de fútbol. Sí, por eso. Y he de decir que con las anteriores no me ha ido nada mal porque tanto Días de Fútbol como Hombre, el penalti ahí. Más largo del mundo fueron de las más taquilleras uh-huh. de su año. Y por Días de Fútbol recibí el Goya al mejor actor revelación, sí. O sea que ojalá que con Fuera de Juego ¿no te gusta? Sí, sea igual muy rico, o mejor, yo si cabe. Sí, porque revelación ya no... No, revelación. Bueno, nunca se sabe. Por cierto, me acaban de dar el premio Turia por 5 metros cuadrados y estoy muy feliz. Muy bien, enhorabuena. Me lo han comunicado hace un rato. Oye, Diego, y es un premio muy prestigioso de aquí de Valencia y estoy encantado, o sea que muchísimas gracias. Un poco
tampoco. Bueno, o sea, vosotros tampoco, Laura. Y el director, me imagino que se os ha inspirado, aunque no tendrá nada que ver, porque sabemos que el deporte este del fútbol pues inspira pasión, emoción. Pero, ¿qué tiene para hacer reír? ¿Qué tiene este deporte que consigue hacer reír? Yo creo que de reír te puedes reír de cualquier cosa. Y estos personajes son bastante patéticos, incluso yo diría que en algún momento son un poco ruines y todos muy mentirosos, porque todos están mintiendo y todos esconden algo. Hay argentinos por el medio, pues, son muy engatusados. Bueno, porque las mujeres de esta película no. Las mujeres, bueno, es verdad, las mujeres son las únicas que tienen la cabeza en su sitio. Es cierto que las quedan bastante bien en la película, sí, en cambio los hombres no. Los hombres son... Y entonces lo que hemos intentado es reírnos de estos tipos poniéndolos en situaciones bastante incómodas, ¿no? Que como decía Fernando, tú lo ves como espectador y te ríes de ellos, pero si te encontras en esa situación, te verías ahí, seguro, o sea, que eso no. Engancha, seguro te atrae. Que no. Bueno, te y contadme cómo fue la experiencia, porque esta película ha sido rodada en la Ciudad de la Luz, también en el estadio del Mestalla, del Valencia. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Pues muy bien, yo lo pasé muy bien. Yo también, yo tenía una casa preciosa ahí. Es lo calle, que más le gusta a Fernando. En la calle Correo. Estaba ahí en todo el centro, ¿no? Y muy bien. Luego tuvimos, como bien has dicho, alguna secuencia en el Mestalla. Ya sé lo que sí, porque aparte fue, se rodó en mitad de un partido real. Te puedo decir que sé lo que siente ya un crack de fútbol, porque era salir y todo el campo hacía ¡ah! Y yo dije, joder. Tejero. Y no, y la verdad es que yo me lo pasé muy bien con los actores argentinos, un rollo maravilloso, con los españoles también, pero bueno, con gran parte del reparto español yo ya había trabajado. Y la verdad es que muy agradable. Ya sé que puede sonar un poco atópico, pero no, la verdad es que lo pasamos muy bien. Yo al principio, bueno, David lo sabe, estaba un poco hecho polvo porque venía de hacer dos películas, estaba haciendo una gira de teatro y estaba un poco ahí. Pero Valencia, el Mediterráneo, el clima, claro, la gente, pues oye, ¿qué más se puede pedir? ¿Te acogieron bien? Claro que sí. Y muy bien. Ojalá que el cariño que le hemos puesto nosotros a la película se lo ponga el público que vaya a verla. Bueno, seguro que sí, estamos aquí ayudando y haciendo fuerza para que no se la pierdan. Bueno, ahora, Fernando, te vamos a poner un pequeño compromiso, vamos a ponerte un reto contra nuestra estrella del fútbol aquí presente, mi compi Alfons. Pues nunca mejor dicho será un yo reto. Yo sé que no te gusta el fútbol, pero bueno, vamos a ver, vamos, David, Laura, vamos ahí a animar a hacer fuerza, a ver quién gana para de acá, los dos. Hacemos la ola. Somos aquí. Vamos allá. ¿Puedo jugar así? Tú puedes hacerlo, yo tengo el menisco roto. Vamos aquí. Empezamos bien. Va, bueno, animamos. Yo juego de medio estorbo. No sé, tú eres un amante del fútbol, Fernando. Yo poco. Bueno, me gusta más el tenis. Pues oye. Mira, el próximo día pondremos una pista. Yo también soy jugador. ¿Empezamos? Creo que te voy a ganar, ¿eh? Sí. No vamos a trampar. Aquí tenemos además... Ese es tuyo, coño. Llevamos la cuenta, 1-0. Vamos para acá. A ver. Oye, ¿qué te iba a decir? Tanta película sobre el fútbol. ¿El fútbol te gusta? Decías que no mucho. No, la verdad es que no. Pero bueno, pero... Uy. Uy. Bueno, te estás aprovechando. Se está preguntando ahí todo el tiempo para despistarte. Dime. Entra por la pero derecha. Pero tú has visto que, no... que a un jugador de fútbol, mientras está jugando, le haga una entrevista, ¿no? ¿Verdad? Pues hombre, esto es igual. A ver, el fútbol me ha empezado a interesar un poco a través, ¿Del cine? Claro, porque ahora, gracias al cine, sé lo que es un penalti, un fuera de juego, una falta, en fin. No es fácil, mira, ¿eh? Te ha remontado, claro. Te vamos a ver. Si sabes ya un poco de fútbol por películas de fútbol... Vamos a hacer... Como toca, claro, si marcas, te tienes ahí de ahí. Si quieres, levanto el portero, ¿eh? No. Uy. Es que en la partida. No tenemos ni delantero aquí. Tú te has criado en una pescadería de Córdoba. ¿Me equivoco? Eso sí. Eres el guionista, sí. Yo posiblemente sepa más de peces que de pelotas. Un boquerón y sardina, ¿los diferencias? Hombre, por supuesto. ¿Sí? Boquerón, sardina. Bacaladilla, Rodaballo, Mero... Jolín. Ahí te puedo dar un... Oye, ¿qué te iba a decir? Joder, pero me estás dando un repaso. Estás centrado en contarnos... 4-1. Venga, va, que se acaba el tiempo, me están comentando. Vamos a ver. Oye, a ¿qué decías? ¿Te has quedado alguna vez en fuera de juego? Hombre, sí, la vida a veces te lo pone complicado y uno se queda en fuera de juego. Pero yo creo que ahora mismo estamos...
todo los españoles estamos un poco en fuera de juego, ¿no? Muy buena, muy buena. Hayan estado con esa alegoría muy grande. La situación está un poco complicada. Por eso, bueno, pues por eso hay que ir al cine a ver fuera de juego, porque si podemos evadirnos un rato de esta, de este pesimismo generalizado que tenemos, pues bienvenido sea al cine, ¿no? Yo creo que son necesarias películas como esta, comedias así, que la única pretensión de la película no pretendemos ir a Cannes, no pretendemos ir a ningún sitio, simplemente que los espectadores vayan y se lo pasen muy bien. Bueno, es una comedia amable, pues con gente muy guapa, con mucho talento. Y con muchas virtudes, pues la Alicantina, entre otras. Efectivamente. Bueno, pues cine, teatro, música, eso es lo que necesitamos en estos momentos para disfrutar. Levantarnos con películas de humor, que nos levanten además a todos un poco, como dices, sí. Muy bien. El alma, que la tenemos agachada. Chicos, muchísimas gracias y muchísima suerte en fuera de juego. Por ahí tenéis la salida. Hemos quedado 5-2, mucho éxito, Me ha dado gracias a los tres. Hasta luego. Adiós.